Bueno, parece que tienes un problema, pero todo esto de aquí no sé a qué te refieres. A ver, primero lo de las líneas. Si las líneas esas es cuando un objeto está emparentado a otro. O sea, no sé si aquí se va a ver. Por ejemplo, esta línea de aquí quiere decir que está emparentada a este objeto. Y esta otra de aquí lo mismo. Eso quiere decir que si mueves un objeto, el que esté emparentado lo seguirá. Entonces, esta, si quieres quitar la vista, o sea, que no se vean, en este lado de aquí hay las relationship lines. Esto de aquí hace que desaparezcan, pero eso no quita el emparentamiento. Si lo que tienes que hacer es separar un objeto de otro, es Alt más P, limpiar parent. Voy a activar esto otra vez. Y si es de este lado, pues lo mismo. Alt más P, limpiar parent. Y desaparece la línea. En este caso aquí hay otra. Alt más P. Vale. Eso es una cosa. El otro error que podría hacer, voy a poner en modo sólido, que tuvieras activada el proporcional editing. Este, cuando lo activas, hay varias formas de que tenga influencia, sale como un círculo. Y entonces, si yo muevo esto y muevo la rueda del ratón, verás que se crea un círculo de influencia, y cuando mueves, lo que mueves es toda la escena. O sea, cuando en realidad solo querías mover este cubo, si está esto activado, o sea, ahora está desactivado, lo activamos. G para mover, y con la rueda del ratón, si lo subo mucho, lo que mueve es toda la escena. Esto podría ser uno de los errores. El otro es que tuvieras activado esto también. Esto de aquí es el snap. El snap lo que hace es que mueve los objetos, o sea, los bloquea y los mueve a lo mejor de cubo en cubo. O sea, lo intentas mover 1 milímetro, no puedes. Tienes que ser en este caso, pues de cubo en cubo. Hay muchas opciones aquí. Puede ser alguna de estas opciones. Entonces, asegúrate que esto está desactivado. Lo de las líneas, si las quieres borrar, se borran de aquí. Y si las quieres limpiar, Alt más P. Clear parent, o creo que por aquí también había en resolución, o aquí. Me acordaré. Relaciones. Por ejemplo, si este y este lo emparento, control más P al objeto, aquí en relaciones te saldrá que tienes emparentado este objeto a este otro. Si seleccionas este, no tiene nada emparentado a él, pero este sí. Y sería borrarlo de aquí. De momento nada más.